Muchas gracias, madrina, por colaborar aquí en este país, Guatemala. Gracias por colaborar con el combustible, ya que sin el combustible no pudiéramos visitar a tantas personas con necesidad. Aquí informo que se gastaron 460 quetzales solo en combustible, de la bolsa de la madrina, única y exclusivamente de la bolsa de la madrina. Aquí estamos con los señores Picapiedras. Aquí picaron, ¿cuántas piedras, mi estimado amigo? Tres. Tres piedras. Por ese trabajo, ¿cuánto nos van a cobrar? 2.200. 2.200. Sí, es un trabajo arduo y arriesgado, realmente. Vamos a pagar entonces 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 quetzales. Muchas gracias. Ahí estamos, igual. Gracias. Le agradezco mucho, jefe. Bueno, jefe, aquí está el equipo, ¿va? Sí. Bueno, pues. Gracias. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y para qué contrataron a estos canteros o picapiedras? Pues para estas piedras enormes que han salido del pozo. Y allá están las demás, bueno, las que se han podido sacar como estas, pues ahí las sacan con puro sacrificio, pero cuando ya el peso es superior a estas, ya no es factible pues sacarlas solo así. Y entonces hay necesidad de sacarlas por pedazos. Por eso fue que se contrató ahí a este equipo de canteros. Miren, señores, un trabajo llama a otro trabajo, porque pues por cuestión de suerte se encontraron estas piedras grandes, pero lo importante es que ya sorteamos esa dificultad al sacar entonces estas piedras enormes. Ya puede allá abajo Don Tello continuar la excavación. Según información aquí de don Antonio, pues hay vecinos que tienen pozos y la profundidad ha llegado a 20, 30 metros. Dice, entonces por ese mismo camino vamos aquí entonces. Realmente Don Teo ya no se ve. Vamos a ver si podemos enfocarlo. ¿Cuántos metros llevarán, señores? 14 metros. Casi vamos por la mitad si vamos a encontrarla a 30 metros. Ahora si lo tuviéramos a 20 metros ya poquito quedaría. Ojalá. Riesgo enorme y sacrificio también aquí para este equipo. Este es el equipo de los perforadores y el equipo de los canteros, pues ya se fueron y quedarán a espera otra vez si encontramos más piedras. Ojalá que no. Bueno, obviamente, pues van a encontrar piedras, pero como les digo, si son piedras que se pueden sacar así con dos, tres personas, pues se sacan. Ahora, cuando ya son muy pesadas, hay necesidad de partirlas como es que están ahí y puedes sacarlas por partes. Ahora también estamos aquí viendo el avance de la fosa séptica, pues realmente pues ya se selló. Los orificios que ven aquí, nada más esto nos va a servir como guías para ver cómo está cada una de las fosas para no destapar todo. Cada cubículo entonces va a tener una vista aquí para que no haya necesidad de abrir todo. En cuanto a fosa séptica, entonces ya estamos listos para que empiece a funcionar. Grandes trabajos entonces, estimados amigos. También les comento que de tanto trabajo que hay aquí,
pues ya se absorbió el presupuesto casi completamente. Esto nos absorbió bastante. También la cuestión del nuevo equipo ahí del pozo, pero también es evidente el avance ahí en el pozo. Están trabajando mucho más rápido este equipo. Bueno, no cabe duda que también la energía de los jóvenes pues es mucho mayor, muy superior a la energía de nosotros ya los abuelitos. Entonces, por eso también así es el rendimiento del trabajo. Así que tenemos ahí ya la fosa séptica prácticamente casi terminada. Ya poquito falta, ya solo las tapaderas. Pero en este caso ya se puede utilizar. ¡Qué bendición! Ahora nos toca allá la debilidad que es el agua. También María Eugenia nos informó que desea tener aquí pues un fregadero o algo para lavar los trastes, similar al de los de las frutas más que todo. Así que en esta parte vamos a hacer este mueble de concreto. Vamos a solicitar también a don Pablo que suspenda ahorita el piso, porque queremos ver, don Pablo, si nos autorizan echarle aquí otro piso. Ya no, sí, pues mosaico, ya no el piso rojo. Ahora las habitaciones se quedan así, rojo. Pero sala, comedor, cocina, estamos pensando entonces que se va a quedar como con mosaico. Necesitamos la autorización nada más de María Eugenia. De esa altura va a quedar terminada el lavatrasto. El lavatrasto. Sí, 80. Okay. No lo podemos dejar 90, entonces ya va a quedar muy alto. Hablando del lavatrasto, ya lo trajimos, ¿va? Sí, ahí está. ¿Dónde está? Muéstranos aquí el lavatrasto, porque también ya compramos lavatrasto en esta ciudad. Alta gama, como me dijo la suscriptora. Así que vamos a encargar aquí a don Pablo que por favor traten con delicadeza ese equipo, porque es de alta gama. Y es que se siente. Yo he comprado de esos lavatrastos. Es un material delgado. Obviamente así es el precio también, pero este material es mucho más grueso. Es que es diferente. Pero también así es el precio, entonces alta gama. Ahí déjalo, don Antonio, solo vamos a tomar video ahí. Déjalo ahí, don Antonio, muéstranos ahí nada más. Ahí está don Antonio sosteniendo el lavaplatos. Si pudiera sacarlo, don Antonio, solo para que lo mire ahí. María Eugenia. Ya compramos también el grifo de la tina y el grifo también de lavaplatos. Así que María Eugenia pues nos pidió de esta forma lavaplatos, entonces así se compró. Realmente entonces esta casa va a quedar de lujo, realmente es una casa de lujo, con todos los accesorios, todos los acabados que María Eugenia, María de los Ángeles han colaborado aquí fuertemente. Muchas gracias con estas donaciones. Ahí está. Sáquelo, don Antonio, para que lo mire. Tomo, sáquelo, porque igual ya lo tienen que colocar ellos, ¿va? Solo para chequear y que vean ahí. Que lo compramos. Bueno, este es el escurridor que ya lo incluye ahí, el lavaplatos. Ahí está. Todo es alta gama aquí. Así como lo pidió la suscriptora, así se compró. Alta gama. Aquí está la marca, vean ustedes. No es cualquier marca, Klipen. Bueno. Este es el metal que yo les digo. Vean ustedes, hay un metal que es mucho más delgadito, pero este, vean ustedes, ya es superior. O sea, este es otro nivel. Hasta cuando lo toca uno ya se escucha diferente. El otro se siente que ya se va a romper. Ahí estamos, don Antonio. Muchas gracias. Allá también están los grifos. Ahí don Antonio nos va a mostrar también despacito. Ahí ya está, solo para que... Ahí solo cuídenlo nada más, don Antonio, por favor. Bueno. Muéstranos allá, don Antonio. Eso. Aquí muéstranos. Quiero ver nada más esto. A ver si lo podemos ver. De aquí afuera no está, veamos aquí, todo también alta gama aquí, bueno, aquí está, vean ustedes, solo vean la calidad, se nota cuando la gente sabe y no escatima esfuerzo y sacrificio para regalar algo bonito y algo bueno, de lujo. Y también allá está el grifo, esto es para
lavaplatos. También alta gama. Vamos a ver si lo podemos sacar ahí, don Antonio. Excelente, ahí está. Ahí está. Clipen también, ve. No, pues esta casa sí es otro nivel. Ok, ahí estamos, don Antonio. Gracias. ¿Está Isabel? ¿Cómo está Isabel? Bien. ¿Qué tienes ahí? Mi ropa. ¿Tu ropa? Tengo ropa. Ah, el uniforme. Ah, muéstralo, vamos a ver. El uniforme de Isabel. Ah, ese de diario, ¿verdad? Es el uniforme de diario, sí, pues, qué bonito. Ya tiene Isabel su uniforme, entonces. Eso te estaba pidiendo la maestra, ¿va? Ok. Ahí la camisita, va. Ahí la cuida, pues, Isabel. Pero mi papá no alcanzó el pisto. ¿Ah? Compramos nuestra fruta. ¿Compraron fruta? Uh-huh. Ah, bueno. Y como mi papá compró mi kites. Ah, te compró kites. Nos peleamos con él. Ah. Ajá. No nos compró mi zapatilla. Ya tenés kites. Qué bueno. No nos compró mi zapatilla, le dije papá. Ajá. Mejor tu kite. Ah, bueno, ok. Ah, bueno. Vaya, qué bueno, Isabel. Isabel ahí se siente entonces ya muy contenta junto a sus hermanos y don Antonio de que esta casa es otro nivel. Como yo les digo, pues, estimados amigos, yo siempre les pregunto cuando me dicen, don Luis, hay que comprar esto, don Luis, hay que comprar lo otro, señor Rayo, hay que comprar esto. Ok, les digo yo. Entonces, ustedes me dirán, les digo yo, si lo quieren gama baja, gama media o gama alta. Obviamente, pues así son los precios, les digo yo, les explico bien. Y pues ellos saben, ¿verdad? Ellos son de Estados Unidos y en Estados Unidos también saben de que ya venden cosas baratijas y también venden cosas de calidad. Y pues obviamente así es la diferencia de precios también, igual aquí en Guatemala. Entonces yo siempre les pregunto a los donadores, ¿lo quiere gama baja, gama media o gama alta? Y ellos deciden según su presupuesto y según su corazón, pues qué gama comprar. Así que ahí está entonces María, Eugenia y esposo, ya se compró el fregadero, los grifos. Y aquí entonces se va a diseñar solo en esta parte. En la parte que está aquí, enfrente a la ventana, solo aquí se va a hacer como el mesón que va a contener el fregadero o el lavatrastos. Y el lavatrastos lo vamos a dejar aquí enfrente de la ventana para que encaje. Acuérdense que ya con María, pues nada más es el mesón gris. Yo le quiero preguntar ahí entonces a María Eugenia, sí. Desea ella que forremos tal vez el mesón con algún azulejo o se queda gris nada más. La madrina también pues nos va a indicar allí. También María Eugenia nos había dicho que si se pudiese, dijo, hacer aquí como un desayunador pequeño, pues realmente porque el espacio es pequeño y pues vamos a consultarle a la madrina. Según sus cálculos, pues ella es también diseñadora de interiores, ella sabrá entonces si va bien ahí un desayunador. Me refiero pues al espacio, porque si el donador dice que él da el presupuesto, pues yo con mucho gusto se los hago, pero también tenemos la limitación aquí que es el espacio. Entonces pues así tenemos contemplado, entonces ahí sería el mesón. Aquí posiblemente el desayunador, pero eso sí, previo autorización de la madrina, si es que encaja aquí, se va a hacer. Y allá pues considero que iría algún mueble de cocina, y también acuérdense que falta la estufa. Así que todos esos espacios hay que dejarlos contemplados. Ahora veamos aquí los avances de la tina. Estamos sorprendidos. Digamos, en este canal tenemos por primera vez en construcción una casa de dos niveles y dos plantas, es decir, la casa de don Pedro el artesano. Y por primera vez también estamos sorprendidos porque, pues, unos suscriptores de buen corazón solicitaron que se les incluyera tina. Algunos dirán, ellos no se lo merecen. Algunos dirán, ellos que saben de tinas. Algo otros dirán, ¿para qué tanto gasto en una familia cuando hay otros que necesitan? Pero yo les digo, cuando usted dé algo de corazón, si es de verdad de corazón, usted va a darlo
lo mejor que usted encuentre a su alcance. Porque cuando no se dan las cosas de corazón, se da lo que nos sobra. Pero aquella persona que regala de verdad, de corazón, va a buscar lo mejor para dárselo a esa persona que necesita. Esa es la diferencia. Y pues ahí muchos dicen, bueno, ¿y por qué les hacen casas de bloque? Dice, ellos no se lo merecen, dice. Algunos comentarios que hemos visto allí. Que en vez de hacer estas mansiones, dice que mejor se pueden obtener 2 o 3 familias beneficio. Pero realmente les digo yo, si van a ayudar, por favor, que sea de corazón y que sea algo bueno. Es decir, que no sea pan para hoy y hambre para mañana, porque así tienen alguna ideología las personas de mal corazón, porque también no es que sean buenas, ¿verdad? Aquel que desea una cosa cualquiera a otra persona, es porque también no tiene buen corazón, ¿verdad? Nada más da lo que sobra, pues es por compromiso, digámoslo, ¿verdad? Pero dígame usted, una casa bien hecha, bien diseñada, a comparación de una casa de lámina, de tablas, a como caiga, obviamente pues esta tiene más duración, tiene más tiempo de vida. Y se ve pues que hay amor en la donación, que es muy diferente. Y aquí prácticamente han sido 2 suscriptoras y alguna tercera que dio ahí también por una ocasión. Pues realmente pues son 3 personas las que han donado aquí. Y pues estamos sorprendidos que prácticamente con 3 personas se ha hecho esto. Vean ustedes, es una belleza realmente. Realmente es una belleza. Yo pues me pongo contento. Que las personas tengan este tipo de casas. No me pongo a decir ahí, bueno, es que ellos no se lo merecen. Y no, aquí si el suscriptor dice, bueno, yo quiero tina, que le pongan tina, tina se les va a poner. Si me dice el suscriptor, mire, yo quiero que le pongan tal azulejo, yo le pongo ese azulejo. Total, es dinero de los donadores. Y yo no tengo por qué estar diciéndoles que no lo hagan, porque realmente nace del corazón de ellos. Así que mi función aquí es nada más dirigir, asesorar también a los suscriptores, decirles, por ejemplo, bueno, vamos a consultar a la madrina si se puede hacer un desayunador ahí o no. Eso nada más es mi función realmente. O la función también de la madrina. Decir si se puede o no se puede por cuestión de espacio, pues no es por cuestión de que seamos egoístas. Porque al contrario, el canal no es egoísta, el canal también da de su bolsa. Y ustedes han sido testigos que hemos dado buenas cosas y no escatimamos esfuerzo, igual que todos los donadores que han colaborado en diferentes casos aquí y de diferente forma también. Así van los avances. Realmente es una casa bonita, realmente. La verdad es que es bien, pero bien calidad. Como dijo una suscriptora ahí en un comentario, parece una casa de muñecas, y sí es cierto. La verdad es que es una casita bien acogedora. ¿Quién no quisiera una casa así? Y también dígame usted, ¿quién va a preferir una casa de láminas a una casa de concreto como esta? O sea, es cuestión de lógica. Entonces, estamos agradecidos realmente, estimados amigos y amigas, con todas las donaciones. Y las casas no las hemos entregado nada más una casa. Y que el propietario pues vaya allá al monte a ver dónde hace sus necesidades. Hasta pensamos también en la fosa séptica para que cuando llueva, más que todo por los pequeños, no tengan que ir al monte, sino que pueden hacer aquí sus necesidades ya en un lugar adecuado, dignamente. Porque hay que decirlo también, tampoco son mansiones las que estamos haciendo, son hogares dignos, porque todos nos merecemos tener algo bonito. Bueno, y ahora vamos a medir aquí cuánto lleva Don Teo ahí excavando. ¿Me decís dónde? ¿Ya? Ya. Vale. 14.55. 14.55.
Bueno. Y 3 días. Para más me lo aguantan. Jálelo. Don Luis, buenas tardes. ¿Cómo está, Montejo? Está duro. Está duro, Montejo. No hay indicios de agua todavía. No hay nada, usted ya va queriendo la arena del lago, ya va queriendo. ¿Ya va queriendo? Sí, pero ya son 2 metros todavía. 2 metros para abajo. Ojalá que aparezca ahí. ¿Cómo te has encontrado el lago? ¿Qué dice Dios? Hoy ya vamos casi para abajo para cerrar un pozo así, es inyectado, se va. Ah, sí. ¿Cuál, dónde estás amarrada la pieza? ¿Usted había hecho ya algún pozo así de ese tamaño, don Montejo? Casi no, ustedes. ¿Nunca? De 10, 9, ahí hemos llegado. Sí, han llegado. Hoy sí ya sobrepasaron. Hoy sí, ya. Casi y no hay nada de agua. 14 metros. Ya. 14 metros, pues. Tal vez a 2 metros y pico está el agua. Ajá, ojalá. Pero sí. La meta es encontrar el agua que hizo el Dios. Ojalá. Porque aquí sí sufre la gente por el agua. Está duro, sí. Sufre. El plato. Correcto. Bueno, pues ahí está Don Teo ya respirando porque pues pasó todo el día ahí abajo excavando. Y aquí los muchachos también están extrayendo otra piedra. Y el otro también tiene. Sí. Entonces hay que darle vuelta. ¿Sí? Hay 2 piedras, entonces. Hay bastante. Si pesa, pues. Y ahorita siguen extrayendo ahí otra piedra. Un trabajo fuerte, realmente peligroso también. No apto para los que sufren de claustrofobia. Porque ahí abajo no hay aire, no hay luz. Cuesta respirar y se siente un horno. Pesa. Se cayó la piedra, así que vuelve otra vez el trabajo de volver a bajar, amarrar la piedra y volverla a extraer. Qué complicado realmente. Vamos, no te falta. Vamos. No se vaya a caer ahí. Donde colgaste, ahí te vas a amarrar en la piedra. Pues sí, en este ve donde se llegó colgando. Sí, sí, sí.
Para mi Mateo. No se cayó uno y dos así cierra aquí. Sí, quedé con los jalones, sí, estaba. No, o sea, mi pues no. No, pues, ya. Te vamos a jalar a vos. Bueno, vamos, pues, vamos. ¿En dónde está? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, jóvenes! ¡Vamos! Vamos. Vamos. Bueno, pues ahí viene Monte otra vez y después hay que jalar la piedra. Tremendas piedras. Bueno, pues aquí nos está diciendo don Pablo que esta también fue extraída más o menos unos 5 quintales. Y la que acaban de sacar ahí aproximadamente 2 quintales también. Se ve pequeña, pero pesa. Porque está bien compacta ahí por la presión de la tierra. También aquí quería mostrarles que estas piedras de tanta presión, la arena se vuelve piedra otra vez. Vean ustedes, una presión enorme en la que hay abajo. Don Teo, vamos a pararle 2 metros de profundidad. Siempre, gracias. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000. Gracias Luis. Ustedes también estamos luchando ahí. Ustedes miren el sacrificio que hacemos nosotros para ganar el dinero. ¿Eh? No es fácil, todo es una lucha y un riesgo que llevamos. ¿Eh? Correcto. Es un riesgo que ya es una profundidad que ya está honda. Sí, ya bastante honda. Pero como les digo, por la necesidad uno da la vida, donde uno, lo que uno consiga al día, vamos para los frijolites, uh-huh. Todo eso. Y también estoy luchando por mis hijos, usted. ¿Por qué? Porque están estudiando también. Usted sabe, cosas del estudio no es juguete. Sí, es duro. Yo el que gana, ahí voy un poquito la comida para el estudio de mis hijos, para que ellos no van a sufrir como un... Estoy sufriendo. ¿Tiene hijos pequeños usted todavía? Tengo un de 13. Soy sincero para decir, ese es el que le está dando el estudio. Ese son 4, estoy dando estudio ahorita. 4. Tengo 2 hembras y 2 varones. Ajá. ¿Menores de edad? Sí, menor de edad tengo 2. Ajá. Y los demás ya van un poquito más avanzados, ya 17. La otra sí, pues. Tiene 19, ya. Dios primero que ella ya se va a recibir ya. Ah, bueno. Con la, ponga sudor en la frente, Luis. Correcto. Ajá, con sudor en la frente, como le digo. Y por eso yo nunca me gusta dejar un trabajo en que está duro y estoy, porque sé para qué me sirve, a qué es y cuál es el beneficio, tanto. Correcto. Para nosotros y tanto para ellos, porque
usted sabe que el estudio ahorita es el que vale. Correcto. Una persona sin estudio ahorita no es nada. Es cierto. Todo por la tecnología y todo eso. Es cierto. Y pues le digo, sí, voy a luchar. ¿Por motivo es? Con mis hijos. Con mis hijos, todo eso. Ahí va todo ese esfuerzo que estoy haciendo yo. Es un esfuerzo. Ok. No voy a decir lo que yo caigo un día y voy, sí lo voy reportando. Es cierto. ¿Usted sabe dónde vengo yo? Yo vengo del sol, del cañal. Al cañal, ¿dónde vengo otra vez ahorita? Sé que yo no tengo descanso. ¿Para qué? Para lo mismo que yo le digo. Para apoyar a sus hijos. Luchando para apoyar a mis hijos. Ajá, esa es la lucha. Porque sobra un poco de grande mi cocina, pero usted sabe, por la capital uno no está viendo qué es lo que hace uno. Correcto. Ajá. Pero seguro es donde dormirse uno. Es cierto. Porque ustedes se dan cuenta cuánto gasta en un proyecto así, ¿eh? Es juguete. Bastante se va. Lo que ganamos nosotros es un... No alcanza, es solo para comer. Solo para comer. ¿Todo? Es cierto. Uno quisiera. Ajá. Hacer las cosas, pero como le digo, por el estudio nosotros estamos muertos. Los dos. No sabemos leer nada. Vale. Qué tremendo. Qué tremendo, pues. Pero así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a luchar hasta la muerte. Dice que aquí nada más, ya solo ellos sabrán qué van a hacer. Pero uno, como padre, es dar lo que uno alcanza al día. Ajá, esa es la meta que yo tengo. Con la fuerza de Dios, todo eso me da la fuerza, todo eso me bendice día tras día. Pero como le digo, usted me ha visto cómo trabajo yo. Yo, como le digo a mi hermano, todo trabajo es duro. Es duro manejar, es duro contar hasta sentarse en un banco, es duro. Pero así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Correcto. Es a luchar, enfrentar día tras día. Y solo Dios sabe si llegaremos al hogar. Solo sabemos que salimos en la mañana. Sí, salimos. Ya la llegada, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Ajá. Correcto. Si llegamos, no sabemos. Así es, don Teo. Día tras día. Así es. Ajá, siempre gracias por usted, don Luis. Pa, pues, don Teo. Con nosotros, sí. Bueno, es una pues. Lucha. Todo sí. Es una cadena. Ok. Ajá. Está bien. Bendiciones para usted, don Luis. Gracias, don Teo. Bueno, pues ahí está don Teo también. Dios este... se va a cuidar en cualquier momento, todo crítica. Pero así es. Si no hay así crítica, es. Uno nunca va a superar. Cabal. ¿Sí? Necesitamos la crítica también, ¿verdad? Sí, ok, bueno. Es cierto lo que dice don Teo. Hasta la crítica. Nos sirve, porque como yo he dicho, pues todas las piedras que nos tiran a nosotros, esas piedras nos sirven también para hacer los cimientos de estas bonitas casas, vean ustedes. Entonces, estimados amigos, también si alguien quiere echarle la mano aquí a don Teo, porque está pasando pena, dice, ahí con sus hijos, les está dando los estudios, todavía tiene hijos menores, pues pueden echarle la mano ahí. Comuníquese por favor al número de teléfono 502-5830-6986. Don Teo viene de cortar caña y aquí continúa trabajando en este pozo artesanal, profundo. Ni él había hecho un pozo así, porque se ha quedado entre 10, 12 metros lo máximo, pero ya a ese nivel de profundidad nunca habían llegado. Así que, como dice don Teo, mientras más nos critiquen, mientras más piedras nos tiren, es una bendición, porque ojalá me tiraran más piedras, porque esas piedras me van a servir para hacer los cimientos de bonitas edificaciones como esta. Bonitas edificaciones, ¿verdad? Bueno, con estas imágenes nos despedimos. Yeah.
Dios de las principales, digo, ¿vale? Porque ya te va a acabar una todavía, mira. 4, 3, 2. Está bien. Voy a llamarle ya. Ya me voy. Pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes, los suscriptores. Pues aquí pues estamos finalizando lo que es el trabajo de electricidad. Aquí pues, como pueden ver, pues dejamos un foco por cuarto. Momentáneamente pues no tiene energía ahorita porque tienen que ir a instalar lo que es el contador, pero ya el trabajo internamente pues ya está terminado. Ahorita solo esperando pues de que hagan la solicitud para que vengan a instalar lo que es el contador, para que ya pueda tener energía pues lo que es adentro de la casita, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pues agradecerles pues porque siempre nos brindan las oportunidades de trabajo a cada uno de los suscriptores, porque realmente pues con la ayuda de ellos pues es de que se hacen los proyectos, y también nos brindan trabajo a cada uno de los que podemos estar acá. Muchas gracias. Y ahora hagamos las cuentas. Aquí están todas las donaciones de María Eugenia y esposo, María de los Ángeles González, Susana, Mago y Laura. Últimas donaciones: 1181 María de los Ángeles González, 7730 María Eugenia y esposo, 7774 María Eugenia y esposo. ¿Cuánto se ha recaudado? 217,686 quetzales. ¿En qué se ha gastado? Aquí ya hemos mencionado varias veces los gastos, así que nos vamos a enfocar ya en los últimos. Pago mano de obra de el electricista, 2,100 quetzales. Faroles para el corredor, 846. Materiales eléctricos también, 3,032. Ya se hizo un primer pago para las ventanas. Estoy hablando únicamente de las ventanas, porque las ventanas ya tienen la medida correspondiente. Así que el que va a fabricar las ventanas ya llegó a tomar las medidas. No las puertas, porque las puertas aún no se puede, ya que todavía no tienen piso. Se le pagó también allí a los canteros 2,200 quetzales para romper unas rocas que estaban allí entorpeciendo la labor de Don Tello.
Materiales eléctricos, 3032. Materiales eléctricos, 195. Ya se le pagó aquí a Byron también, el electricista, mano de obra de electricidad, pero únicamente la interna. Se compraron faroles, el lavaplatos y el grifo también, 2315. Lavaplatos de alta gama. Pago mano de obra, excavación del pozo, 2 metros de 14, llevan ahorita 2000 quetzales. Una ducha mezcladora para la tina, 680. Piso y materiales para lavaplatos, 7632 quetzales. Vamos a ver ahora cuánto hemos gastado. Se van gastando entonces 205579 quetzales. Veamos ahora las facturas. Esta factura de materiales de construcción valorada en 4098 quetzales. Esta otra factura de bombillos y faroles para el corredor, el porche, valorada en 846 quetzales. Materiales eléctricos. Esta valorada en 3032 quetzales. Esta otra de materiales eléctricos, pequeña, valorada en 195 quetzales. Tenemos esta otra factura de materiales para el piso y también para la cocina, en donde va a estar el lavaplatos. ¿Cuánto se gastó? 7632 quetzales. Aquí también se compró este grifo, 680 quetzales. Y aquí se compró también el lavatrastos y los demás accesorios. ¿Cuánto costó? 2315 quetzales. Esto es lo que se va gastando entonces, estimados amigos y amigas. Más claro, ya no se puede.